Nosotros en el Hospital Militar, todos los años, en conjunto con el Servicio de Oncología, formamos parte de lo que son las actividades programadas para el mes de octubre de prevención y promoción, conmemorando lo que es el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Todos los años se realizan actividades diferentes en un contexto donde se agrupan a las pacientes y se trata de hacer una actividad junto a las pacientes, se planifica durante el año qué actividad queremos realizar y este año va a ser el día 20, eso depende de cada año, el día que elegimos. El día 20 tenemos planificado la plantación de un lazo rosa en la Plaza de Armas. Todos los años armamos un lazo rosa donde las pacientes terminan de completar junto al equipo de salud y sus familiares el lazo. Y este año está planificada una actividad musical que está planificada con las pacientes y con invitados que tenemos que han colaborado con esta actividad. Sí, soy parte de un coro que formamos con unas cuantas pacientes. Una cosa preciosa, muy ameno. Aparte compartimos nuestras experiencias porque es un tramo difícil de pasar, es una época en la vida de uno que uno no tiene ni idea, no sabe, no conoce lo que es ese mundo, porque es un mundo nuevo que tenemos que pasar, que transitar.